Gracias, señor presidente. Es importante hacer precisiones aquí. Óscar Iván Zuluaga nunca propuso acabar con la paz. En esa elección presidencial de 2014 que se la robaron, él propuso una modificación de las condiciones que venían en ese acuerdo que se negociaba. Y hubieran sido bien útiles. Los cultivos de droga habían bajado en Colombia sustancialmente hasta el año 2012. Y justo cuando se hicieron los anuncios de los acuerdos de La Habana sobre el tema, se quebró la línea de censo y empezó eso a subir, para pasar de 42 mil hectáreas a más de 200 mil. Decir que el país está en paz. ¿Por qué no miran la herencia que dejó el gobierno Santos? En la región de Urabá hay una generalizada extorsión que esperamos la pueda remontar el gobierno Duque. Un dominio terrorista territorial. El que no se someta al terrorismo lo asesina. No sigamos hablando de fantasías que no existen. Ya se habla de más de 2.000 desmovilizados de la FARC que han reincidido, y esa impunidad a la cual nosotros nos opusimos y seguimos denunciando ha generado un pésimo ejemplo. Ver cómo ha proliferado la delincuencia en el país, aupada por esa impunidad. Yo me veo obligado a recordarle al país que aquí hay una comparación esta noche equivocada. Diego Palacio y Sabas Pretel no se robaron un peso. Diego Palacio y Sabas Pretel fueron condenados por el testimonio de una señora que no hubo oportunidad de contradecir en la Corte Suprema. En el proceso en el cual ella se autoincriminó, que fue el proceso que sirvió para condenar a mis compañeros Diego Palacio, Sabas Pretel y otros, no hubo posibilidad de contradecir esa autoincriminación. En el país hay muchos casos de criminales que van a las cárceles y para poder ellos salir de las cárceles, o de criminales que para evitar ir a las cárceles les pagan a otros para que ellos se autoincriminen. El caso que nunca se quiso investigar de la testigo que se autoincriminó para acusar a Diego Palacio y a Sabas Pretel. Esta noche tengo que recordarle a los colombianos, a raíz de que me veo obligado a hacer esta aclaración, que aquellas grabaciones que la prensa colombiana publicó de lo que se decía en la Corte Suprema dan cuenta de que había magistrados diciendo que debían darle un golpe de Estado al gobierno Uribe y que el tema con los exministros no era un tema jurídico, sino un tema político. Grabaciones que en su texto literal publicó la prensa colombiana. Gracias, señor presidente.